Es una, es un experimento que quisimos hacer para ver qué pasaba si, si de pronto empezaba el programa y veían una macrojeta en la pantalla. ¡Chamacos! Una prueba de que estamos vivos solo por hoy. Así como yo me asusté, se han de ver asustado ustedes. Pero bueno, ya pasó. Váyanse por un bolillo. Hoy es lunes 30 de noviembre. Nada más noviembre tiene 30 días, ¿no? Sí, mañana ya, ¿diciembre? Primero de diciembre. Mañana primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El 18 nos vamos. Y claro, estamos muy apesadumbrados porque no los vamos a ver en 3 semanas. Ay, sí, la verdad. 30 de noviembre hoy. Les cuento que... ¿Eh? Ramiro ya se adelantó. No, Ramiro no se adelantó. No lo dejamos venir. No, ya no. No lo dejamos venir porque Ramiro trae un gripón. Horroroso. Entonces, yo creo que es un parte de su plan de echar a perdernos las vacaciones. Sí, sí. De estarnos contagiando y todo eso. Y yo lo vi muy claro ahorita que estábamos en la junta, porque ya ves, ahí en la mera mesa estaba sonándose y ya ves que le salía, pero o sea, el relleno, el cañón, porque además se oye, ¿no? Como adolescente. No, pero se oye cómo se va desasolvando el cerebro, ¿no? Y de pronto ponía los pañuelos estos de... Los ponía sobre la mesa, así. Ay, sí. Como que te lo ponía ahí cerca. ¡Qué horror! Como avión. Como avión. ¿Ya ves que la teja. Agarrabas la teja. Exactamente así. Entonces le pedimos encarecidamente que se quedara encerrado y desde luego no lo tenemos aquí. Por eso estamos tan tranquilos todos. Ven ustedes nada más la tranquilidad que hay. Bueno, en París empieza la... vigésimo primera. Teníamos un compañero que hubiera dicho sí, conferencia de las partes de la convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, o nada más la COP21. Dicen ellos que se trata de llegar a acuerdos entre los países de la convención para el calentamiento global. Discúlpenme ustedes que realmente no lo tomé yo tan en serio, ni de pronto se me despierten las esperanzas, porque desde los años, ¿qué habrán sido? Desde los 60s, ya se hablaba de esto, ya se veía venir, pero le está pasando al planeta lo que nos pasa hasta en lo particular. Así nos pasa. O sea, ¿sabes perfectamente que todo tiene un ciclo, que todo empieza y todo termina. Y de pronto, pues le vas dando gusto al cuerpo, ¿no? Le vas dando gusto al cuerpo y no perdonas. Y dices, venga. Hasta que de pronto el cuerpo te dice, ya estoy reventando. Eso es lo que le está pasando al planeta. De pronto, cuando te empiezan a salir los tumores, tú dices, ay, Dios mío, ¿por qué será? Pues, ¿qué te metiste? ¿Cuánto le diste? ¿Cuánto le? Y de pronto dices, ¿pero por qué me sentiré mal? Así está el planeta. Así está el planeta. Ya está atascado. Ya. No puede absolutamente más. Pero todo esto ha sido porque todo ha sido negocio. Entonces, todos los que han estado contaminando han sacado muchos dólares de toda esa contaminación, de los ríos cochinos, de los mares llenos de basura y de heces, de lo que ustedes quieran y manden. El cielo, nada más volteen al cielo, pues decía nuestro compañero, decía Eric, de Shanghai, ¿no? Sí, Shanghai. Sí, no. Y ayer en China, y, o sea, en China en general, en Beijing, no se podía ver. No se podía ver. Y decías tú, mira, parece la neblina. Parece la neblina. Contaminación. No podías ver. Y en Shanghái lo acaba de reportar Eric. Bueno, Henry Monster Peña Nieto, el presidente de todos, de cada uno de ustedes, ya llegó a París. Va acompañado, pues no podría llegar... Mejor acompañado. El secretario de Medio Ambiente, ¿cómo se llama? Este que me...
me da trabajo este recordar. Pues no. Rafael, vamos a dejarle Rafael, porque si digo este el apellido Paquiano, nada más me van a dar lata y no me van a dejar avanzar. Este, de desarrollo agrario, territorial y urbano, Rosario. ¿Cuál Rosario? ¿Cuál Rosario? Pues nada más está el de Amozoc y Robles. Ah, la mamá de la niña del PRI. Exactamente, la mamá de la niña que quiere dirigir el PRI del DF, Rosario Robles. ¿Qué va a hacer ya? Bueno, Rosario está también, ya se fue con el presidente, porque le gusta mucho que el presidente le esté diciendo en todos lados, no te preocupes, Rosario, ya llegamos a París, no te preocupes, Rosario. Desde que uno de sus cuates la llevó, no regresaba. Fíjate nada más. Oigan, no está Ramiro, pero aquí claro. pero hay suplente. Pero hay suplente. Y el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, que yo no sé a qué fue Eduardo, pero pues qué bueno que fue a París y qué bueno que es tan bonito ahí París. Ha levantado tanto polvo el tema. Fíjate, ha levantado tanto polvo que esto de la contaminación y del planeta, hasta el cardenal Norberto. ¿También fue? No fue, pero está preocupadísimo. Ay, qué bueno. ¿Norberto? Vele la cara a Norberto. Sí. ¿Vésela? Pobre angelito. ¿Vésela? ¿Cómo se llama el entrenador de la América? ¿Eh? Ambriz es sobrino de Norberto. Y tienen la misma cara de preocupados, como cuando uno está jugando bien, hacen la misma. El mismo gesto. Norberto pidió a los fieles, no se asusten, estoy hablando de los fieles católicos, porque todos empezaron a los fieles católicos, que, les pidió que cuiden el planeta. Es muy, muy hermoso. Y sobre todo cuando este mensaje llega al 60% de pobres que hay en este país, ¿no? No tiren, no desperdicien la comida. Aprovecho, hermano. No desperdicien la comida. Separen la basura. Exacto. Sí, no tienen ni para un catre, pero tengan tres cestos de basura. Uno amarillo, uno verde, uno azul, para saber dónde poner exactamente, que ya se te acabó la pila del celular, ya no sirve. ¿Y no? ¿Y en qué bote lo echas? Claro. ¿En qué bote? Igual las señoras cuando menean el bote, ¿qué bote menean? Sí. Porque también para eso hay que ser ecológico. Ah, sí, porque hay unos botes que contaminan. Entonces hay que reflexionar sobre nuestra casa común, que es el planeta. El mundo es una bola de agua y tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. Ya estoy haciendo mi casting para ver si quedamos los domingos. Oigan, chamacos. Ojalá que de verdad le entren de frente al asunto los gobiernos y los países más ricos del mundo. Pero nunca le han entrado. Yo creo que a lo mejor ahorita que ya sienten los pelos en el gañote, Gringolandia, China, porque están sintiendo que también se los va a llevar la fregada. No nada más a los tercermundistas ni a los bananeros, a todos absolutamente. A la hora que nos lleve la flaca, nos va a llevar a todos, así sean los más pobres o sean los más ricos. Esta es mi Galería Mañanera. ¡Órale! Oigan, mis chamacos, vean ustedes la obra que tenemos aquí en la Galería Mañanera. No es agradable, pero pues, finalmente es parte de la historia y hay partes de la historia que uno quisiera olvidar. Y a lo mejor la obra representa esto que les quiero decir. Se llama
Fíjense, estábamos hablando de cómo salvar al planeta. Esta se llama Rescate del Verde. Pero no nos referimos al verde del que puede estar cubierto el planeta, ¿no? Ni nos referimos a la verdura que dura mientras dura, sino al partido. Desde el momento mismo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que había solicitado una orden de aprehensión en contra de este sujeto llamado Arturo Escobar y Vega, que en ese momento se desempeñaba, no sabemos por qué fregados, se desempeñaba como subsecretario de Gobernación para la Prevención del Delito. Ojalá fuera chiste. Ojalá fuera chiste y dices, bueno, no importa, estás borracho, lo cuentas así, ya ni modo, ¿no? Pero estaba para la prevención del delito, para la participación ciudadana, lo pusieron ahí como ustedes lo vieron junto con nosotros, quién sabe por qué. Pero ahora la más alta dirigencia del PRI sale en su defensa. Y es que Escobar fue durante años una de las piezas importantes en la alianza electoral y legislativa con el PRI desde el 2003. Y cuando digo importante, es que la gran cualidad del Partido Verde ha sido que es muy gris. El bajo perfil es verdaderamente una de sus proezas. Este partido ha sido bisagra en varios momentos de la vida política del país. Junto al PAN, le arrebataron la presidencia de la República al PRI, sí, llevando como candidato en la Alianza por el Cambio a Fox. Los verdes no obtuvieron los cargos en el gabinete, pero yo les quiero invitar a pensar. Ni Fox les dio cargos en el gabinete. Ay, que le gusta el verde. Imagínate, y él que es un aficionado de lo verde. Sí, sí, sí. Por donde entre, pero de lo verde. Sí, sí. Y entonces no les dio lo que ellos esperaban y rompieron la alianza electoral con Fox. La elección de 2003, estando Fox, fue fundamental para ese partido porque con el nuevo aliado, con el PRI, pudo obtener 17 diputados. Así fue creciendo. Fue creciendo en materia electoral, los cargos de elección. Uno de los principales negociadores del verde fue Arturo Escobar. Que tú lo veías de pronto, llegabas y decías, ¿quién será? ¿Sabe vender quesos? Sí, sí. ¿No? ¿Eh? ¿Eh? No, no que valió queso, que vendía queso. Que vendía queso. ¿De los asaderos? ¿Mm? ¿Del asadero? Haz de cuenta, de esos quesos, exactamente. Queso. Y Arturo Escobar, junto, ustedes se acordarán, Jorge Emilio González, ¿se acuerdan de él? Del niño verde. El niño verde, que hasta la fecha ya creo que tiene como 50, ¿no? Sí, sí, pero sigue pareciendo igual de pañaludo, y le haces gugutata y te sonríe. Sí, sí. Obtuvieron ellos ventajas en la vida política del país. La alianza no quedó solo en las elecciones federales, sino que el verde se convirtió en el aliado natural del PRI. En las elecciones municipales obtenía regidurías, sindicaturas, de pronto una presidencia municipal, de pronto. Siempre había algún militante del verde que aseguraba una diputación y hoy creo hasta un gobernador tienen. Pero el verde también sirvió para que muchos priistas que ya no alcanzaban nominaciones para competir en su partido fueran candidatos bajo las siglas del verde. Eso ha sido el verde, la casa de huéspedes para priistas de poca monta, pero con amigos que los necesitan en los cargos. Por eso los líderes del PRI saltan en su defensa. César Camacho,
Haz de cuenta, llega, ve su, uno de sus 100 relojes y dice, coordinando a los diputados priistas, ve su reloj y dice, que dice que la alianza electoral con el verde está firme. Fíjate nada más, cuánto cinismo hay que desarrollar. ¿Ves qué bueno? ¿Sabes por qué? Qué bueno que no eres político. Porque te conservas como una persona sincera, como una persona franca, como una persona solvente, como una persona de buena fama pública, como una persona, como una persona que jamás ha engañado a su vieja. ¿Sí? ¡Oh! Aquí están saliendo rumores que ustedes pueden ver en dos o tres revistas que después les vamos a decir, pero que no tiene sustentada esa verdad, ¿verdad? O sea, no lo puedes afirmar. Sí. 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 Otro que también cara dura, Manlio Fabio, presidente del PRI, asegura que hubo mala fe al dar a conocer que Escobar era sujeto a una acción penal de la Fiscalía contra delitos electorales. Desde su partido, pues también hay embates en contra del fiscal Santiago Nieto. Pablo Escudero, el senador verde, Pablo Escudero es el yerno de Manlio. ¿Eh? Pero no seas ardido. Sí, qué ardido. No seas ardido. Déjate consigo un suegro más o menos. ¿Quieres un suegro de esos? Nada más marcó la diferencia. Sí. ¿Quieres comer todos los domingos con un suegro así? Lo que diga mi dedo. Exactamente. Si tuvieras un suegro así, tu dedito haría así. Bueno, Pablo Escudero. Para que veas cómo es la cuestión, es yerno de Manlio, pero lo dejan en el verde. O sea, como si fueran cosas distintas, como si dijeran, no mezclamos las cosas, ¿no? Entonces, Pablo Escudero, senador verde de la Ciudad de México, pide que se investigue al funcionario de la Procuraduría porque dicen que violó los derechos del pobre Escobar. Viene el 2016, año electoral, y uno de los tucanes está en peligro. Entre comillas, en peligro. Porque no sabemos hasta este momento si realmente la justicia está haciendo lo que debe hacer o finalmente es un retruécano ahí para lavarse tantito la cara en lo que vienen las elecciones del próximo año. ¿Podrá soportar el Poder Judicial los embates del priismo para dejar en la impunidad al tucán Arturo Escobar y Vega? Ya veremos ese capítulo. ¡Órale! Manlio es presidente. ¿Y sí? Sí, está. Solicitamos a algún potencial suegro poderoso que tenga una hijita en condiciones de... en condiciones de... De establecer un vínculo. Como venga. Sí. Con Fernando Coca. No, señor. Porque es una cosa que le está llegando mucho. Sí, le ha llegado. ¿Y vive tu suegro, el tuyo? Sí, claro. ¿Y por qué lo desprecias en la tele? Sí, qué feo. ¿Por qué? ¿Pues lo está negando? Sí, qué feo. Lo compáralo. Mira, no ha cantado el gallo y mira, ya lo está negando. Sí, qué feo. Jamás. Porque en Iztapaluca el gallo viene cantando como a las 11. Esta obra... Ay, mira la señora. Esta obra
es de risa loca. Se llama Línea 12, la ruta del rompimiento. Ayer domingo, haz de cuenta que se inauguró la Línea 12 del metro. Con una cosa festiva. Un pachangón. Declaramos abierta la Línea 12. ¡Bravo, bravo! La que fuera llamada la Línea Dorada e inaugurada en los últimos días del gobierno de Ebrard. Hace 20 meses, el entonces director del metro, Joel Ortega, anunció que había algunas fallas que ponían en peligro a los usuarios, principalmente aquellos que viajaban en el tramo elevado. Y se decidió cerrar 11 de las estaciones de esa ruta del sistema de transporte colectivo para realizar los trabajos de renivelación de las vías. Algunos especialistas presentaron a Mancera, el jefe de gobierno, estudios que le decían que no era necesario cerrar las estaciones del metro, sino realizar trabajos de mantenimiento, rectificación, para que la línea siguiera operando y no se afectara la vida cotidiana de millones de mexiquenses y de feños del ¿cómo se dice? No tan lejano oriente, porque es aquí el suroriente. Del suroriente del Valle de México, que utilizaban diariamente esa ruta de transporte. El gobierno de la ciudad entró en un litigio en contra de las compañías constructoras por los daños reportados en ese tramo elevado. Y los adversarios políticos de Marcelo, Le Gordé de París, la famille, ahorita Marcelo seguramente está ahí tratando de ver con quién conecta del equipo de mexicanos que va ahorita allá la cosa de la reunión esta ambiental. ¿Eh? ¿Tú crees que haga contacto? Podría ser contacto con Chayo, ¿no? No, no, no. ¿Por qué no? En la vida. ¿Es más fácil que haga contacto con Chayo o con Eduardo? Con Eduardo. ¿Con Eduardo Sánchez? Sí. A lo mejor, porque Marcelo vive allá. Bueno, pero a Marcelo se le fueron encima. Tan se le fueron encima que está en París. Hasta ahora hay varios funcionarios menores en la cárcel por delitos presuntos cometidos en contra de la ciudad por presuntas anomalías en la construcción del metro. Y ahí está. Así está Ebrard. Bueno, Joel Ortega ya no está en la dirección del metro, también se fue al Cancán. Fue desechado por el gobierno de la ciudad luego del desgaste político que le provocó al jefe de gobierno. Marcelo, como les decíamos, está en Francia. ¿Está en mero París o está en algún...? En las afueras de París. Por Turquía. En las afueras de París, es Alemania, ¿no? Okay. ¿Cómo? ¿Para dónde? Está cercano, pero digamos que en París. Bueno, está, ¿eh? Como de el Zócalo a la línea 12. Como de... Sí, ustedes que conocen París, sí. Imagínense Zócalo a la línea 12. ¿A qué estación? A la de Tláhuac. Más o menos esa es la distancia a la que se encuentra Marcelo Ebrard de París. ¿Cuántos kilómetros? 30. A 30 kilómetros de París. Por si les preguntan, ¿o están en París? Claro. ¡Ay, vamos a ver a Marcelo! Dijo Fernando Coca que está a 30 kilómetros de aquí. Sí. Y se va a ver a Marcelo. Ninguna de las acusaciones que le han hecho tienen seguimiento judicial porque ni la Procuraduría Capitalina ni la de la República tienen denuncia en contra de Marcelo. Y el grupo político que impidió la llegada de Marcelo a la Cámara de Diputados... Se acabó ahí, Nueva Izquierda. Sí. Los chuchos perdieron, bueno, ya venían perdiendo
Y ahorita pues ya prácticamente nada les queda. Así, la línea 12 del metro fue la ruta que terminó de colapsar al PRD, entre otras cosas, hasta dejarlo en un partido difuminado, desdibujado, que intenta resucitar y parece ser que todavía no se le nota, ya no tiene pulso. La última vez que le tomaron el pulso ya no lo tenía. ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento 6:56 de la mañana. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El Mañanero está al aire. Y por hoy, nadie lo puede remediar.